Coto Santa Marta se crea como consecuencia de un gran empeño en salvar la pureza genética de la perdiz autóctona en la zona de Santa Marta de Megasca, cerca de Cáceres. En 1974 iniciamos un estudio sobre la perdiz autóctona de nuestra zona basado en datos demográficos, morfométricos y taxonómicos. En 1984 conseguimos configurar nuestro propio patrón genético con más de 2.000 resultados coincidentes. Por lo que decidimos crear un coto abarcando todo el área que habíamos considerado como uno de los pocos nichos ecológicos descontaminados o al menos poco lesionados genéticamente en España hasta la fecha. Circunstancia que nos animó a crear lo que hoy es el actual Coto Santa Marta. En los 30 años que Coto Santa Marta lleva gestionando la caza de la perdiz, ha promovido la reproducción natural de la perdiz autóctona en la mayoría de las principales áreas de caza en Ojeo, preservando la pureza genética de la perdiz de nuestra zona con una dedicación casi obsesiva en este proyecto. Gracias a esta perseverancia, hemos conseguido promover y desarrollar sistemas de apoyo y refuerzo a la reproducción natural con nuestra línea de perdiz, cosa que con otro tipo de perdiz hubiese sido impensable, tal como lo demuestran las imágenes. No solo en los condicionantes del clima y el hábitat estribará la abundancia de perdigones en la temporada, sino en el grado de dotación natural del propio animal como instinto de supervivencia, o lo que conocemos como la esencia de la casta precursora de la auténtica rusticidad. Puede observarse perfectamente el equilibrio de sexos en los progenitores que actúan en el nodrizaje y adopción de perdigones recién nacidos, cuyo comportamiento en el medio natural es idéntico en cualquiera de los protocolos instaurados para los tres sistemas utilizados de reproducción natural, reproducción asistida y reproducción inducida. En la perdiz roja, solo la pureza genética será capaz de imprimir en sus genes
la impronta que la identifica por su comportamiento en un medio hostil que la permita suplir recursos agresivos por otros disuasorios para defender su prole. Es sin duda su herencia genética que les hará adoptar diferentes actitudes ante las distintas circunstancias en función del grado de amenaza según los tipos de depredadores, hasta ganar la batalla con una astucia sabiendo alejar a los pequeños del peligro para protegerlos. El Laboratorio de Citogenética y Genética Molecular ha colaborado con el Coto Santa Marta para el análisis de todos y cada uno de sus parejas de reproductores, de forma que el equipo de extracción de muestras, el equipo del laboratorio, acudió a Santa Marta y ahí se extrajeron, como hemos indicado en las tarjetas propias de toma de muestras, se extrajeron las muestras de todos y cada uno de las parejas reproductoras, tanto los machos como las hembras. A partir de estas tarjetas se extrajo el DNA y se procedió al análisis en el laboratorio. Los resultados han sido excelentes y todos y cada una de estas parejas de reproductoras han resultado pertenecer a la especie Alectoris rufa o perdiz roja. De forma que podemos decir que han sido unos resultados excelentes, magníficos en cuanto a la pureza genética que posee este coto Santa Marta. En el 2005, por fin, un estudio realizado por el Laboratorio Citogenético de Genética Molecular de la Facultad de Zaragoza, dirigido por la doctora María Victoria Arruga, nos confirma y certifica nuestra explotación como explotación modelo, con una graduación de pureza del 100%. Es decir, podemos garantizar que las perdices de nuestra explotación son perdiz roja, Alectoris rufa, 100% puras.
el X.